empezó entonces con arquitectos salidos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de São Paulo, haciendo pequeños proyectos, después una fábrica, después ganamos concursos y todo más. Y tiene una historia muy ligada con su nombre, porque se llama Brasil Arquitectura. Y coincidentemente o no, hoy en los 40 años, tenemos ya en el currículum proyectos por muchas partes de Brasil, muchas, desde Amazonia al sur, la divisa con Uruguay, Bahía, estados de centro, São Paulo. Entonces, justifica un poco el nombre Brasil, pienso. Empezamos con un proyecto de riesgo. Con el riesgo. Riesgo, el KKKK, es un proyecto que hasta hoy estamos retrabajando en él. Empezamos con poca gente. Y después, en los años 2000, 2010 y 10, había como que 15 arquitectos, más, 15, 18, y ahora está más chiquito, ¿no?, nuevamente. Trabajamos ya con una metodología que es un poco anárquica, o sea, una no metodología, pero vamos a los temas con profundidad y con mucha voluntad, que los temas de los proyectos.